Estás viendo 7 a las 7 en español, presentado por McVie Injury Law. Las lluvias y las inundaciones causaron estragos en el Valle de Las Vegas. Varios coyotes fueron sacrificados por morder a dos mujeres en Henderson. La avenida Boulder Highway tendrá cambios drásticos y la construcción empieza pronto. El Museo de Neón se expandirá casi el triple para albergar a más visitantes. Es viernes, soy Rosana Romero. Bienvenidos a 7 a las 7 en español. Comenzamos con las lluvias e inundaciones. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Las lluvias registradas en algunas zonas del valle ayer no solo oscurecieron el cielo, sino también ocasionaron inundaciones en calles y vecindarios, primordialmente en la zona este y en Henderson. Tras la advertencia de inundaciones repentinas del Servicio Nacional de Meteorología, se empezaron a ver lloviznas en algunas partes, pero en otras había mucho raudal. Y a esta hora estamos en 92 grados, será un día soleado con poco viento en la tarde, noche y la máxima será de 110 grados. Y el pronóstico extendido indica que mañana sábado el clima aumentará a 114 grados, lo que genera una advertencia de calor extrema. El domingo marca en 113 grados y la próxima semana se mantendrá en los tres dígitos. Seguimos con noticias principales. Los guardabosques sacrificaron a tres coyotes en Pitman Wash, en Henderson, después de que dos mujeres sufrieron mordeduras de coyotes mientras caminaban hace unos días. Los oficiales dispararon a los animales, pero solo pudieron recuperar el cadáver de uno, que fue examinado para detectar rabia, y se cree que los otros dos animales también murieron entre la espesa vegetación, anunció el Departamento de Vida Silvestre de Nevada. Y un hispano asesinado por un guardabosques estatal el 10 de julio había enfrentado al guardabosques con un cuchillo en Valley of Fire, según detalles de la investigación. Este es el primer tiroteo en el que intervienen agentes en la historia de los parques estatales de Nevada, dijo el administrador de la división en un video informativo. Contó que el guardabosques, que no ha sido identificado, detuvo a Rafael Rodríguez Aguayo, de 38 años, de Las Vegas, el 10 de julio, y este estaba armado con un cuchillo de cocina, y aunque le dio órdenes de dejar el cuchillo, Rodríguez Aguayo continuó avanzando hacia el guardabosques, quien no llevaba una cámara corporal, y disparó su pistola contra Rodríguez Aguayo, dijo el oficial en el video. Y la pareja acusada de matar a su hijo de 2 años puede enfrentar cargos adicionales. Deja Smith, de 23 años, y Jacoby Robinson, de 24 años, son acusados de la muerte de Jacoby Robinson Jr. después de que el cuerpo del niño fue encontrado en un contenedor de basura en el centro de Las Vegas en junio. Comparecieron ante el tribunal, donde el fiscal adjunto del distrito, Mark DiGiacomo, dijo que tiene la intención de presentar cargos adicionales contra ellos, aunque no detalló por qué o cuáles serían. Dijo que el caso también será presentado a un comité que determinará si los fiscales solicitarán la pena de muerte. En este año electoral, en el que la inmigración y el empleo ocupan un lugar central, el Consejo Regional de Carpinteros del Oeste de los Estados Unidos tuvo su primera cumbre política latina en Las Vegas, donde hablaron de la importancia de registrarse a votar, salir a las urnas y hablar sobre los temas de interés. Que es importante saber más sobre esos temas, esas cuestiones políticos, y a involucrarse en el mundo político, porque el mundo político, no hay ninguna esquina de nuestra sociedad que no toca. Entonces, ser involucrado en el mundo político es ser involucrado en su comunidad. Los dos son idénticos y son mismos, y es por eso es tan importante a darles a los carpinteros como un habla, un motivo para seguir adelante con este trabajo directamente en sus comunidades, en todos los 12 estados que están representados aquí. El Consejo representa a más de 90 mil miembros en 11 estados de los Estados Unidos. En economía, la secretaria interina de Trabajo de Estados Unidos, Julie Hsu, estuvo en la oficina de Workforce Connections de Las Vegas y se reunió con la Junta Laboral del Sur de Nevada. Resaltaron la utilización de más de 3.6 mil millones de dólares en fondos federales que están creando empleos e involucrando a los trabajadores, empleadores, sindicatos e instituciones educativas del área de Las Vegas. Habló también sobre la facilidad y disponibilidad que tienen ahora los Dreamers para trabajar.
Una cuarta parte de todas las muertes de tráfico en Henderson durante los últimos 6 años ocurrieron sobre la avenida Boulder Highway, por lo que los funcionarios de Henderson aprobaron el proyecto de mejora de 173 millones de dólares que está programado para comenzar este año, donde mejorarán la vía para acceso de peatones, más señales de tráfico y acceso fácil a negocios. El proyecto afectará 7.5 millas de la carretera de 15 millas y tardará aproximadamente 3 años en finalizarse. En Salud, presentado por CenterWell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Es obligatorio para los niños en edad escolar tener las vacunas necesarias para el regreso a clases, que será en unas semanas. Todos los sábados hasta el fin de semana antes del primer día de clases se llevarán a cabo eventos de vacunación e información para los alumnos y padres. Smith y la clínica First Person van a ofrecer vacunas gratis el 20 de julio en el Boulevard Mall y agosto 3 en el Meadows Mall. También van a haber representantes del distrito escolar para dar información a los padres y niños, junto con más de 30 agencias y organizaciones comunitarias que van a traer información necesaria para el nuevo año escolar. En las ferias también tendrán información sobre servicios de internet gratis o a bajo costo, y los primeros 500 estudiantes recibirán una mochila gratis y mucho más. Deportes, patrocinado por Station Casinos ESPN Sports. Descarga la aplicación hoy. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en Las Vegas que la liga comenzará a explorar si hará planes para agregar un par de equipos de expansión. Durante una conferencia de prensa en el Thomas Amack Center, en donde se está jugando la liga de verano, dijo que Las Vegas y Seattle podrían ser los potenciales ciudades para los nuevos equipos. La NBA está cerca de finalizar un acuerdo de derechos de medios y un nuevo acuerdo de negociación colectiva. La expansión sería el próximo tema en el que se centraría la liga. Y en entretenimiento, el Museo del Neón, que exhibe antiguos letreros de neón y se dedica a contar la historia de Las Vegas, se expandirá a 2 sitios diferentes en el Distrito de las Artes de Las Vegas que podrían triplicar el tamaño de las operaciones. Uno de los sitios sería un estacionamiento en la esquina de Art Way y Boulder Avenue, y la otra ubicación estará a una corta distancia a pie, dijo el director del museo. Los 2 sitios tendrán alrededor de 60.000 pies cuadrados de espacio interior combinado. Gracias por ver 7 a las 7 en español, presentado por NACBI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí el lunes en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.